Bienvenidos mis estudiantes de quinto grado. ¿Cómo han estado ustedes? Espero y confío en Dios que se encuentren muy bien de salud, que es lo importante, y que estén al lado de sus seres queridos. Hoy tenemos clase de ciencias sociales. ¿Y cuál es el tema de hoy? Panamá, Centro de Servicio Nacional e Internacional. Panamá como Centro de Servicio Nacional e Internacional. Soy su maestra Zaira González y la maestra Nati también les va a ayudar a realizar ciertos trabajos que a ustedes les van a pedir su docente para que tengan una idea y puedan presentar un trabajo digno de una buena calificación. Vamos a ver, iniciando la clase, y ya que estamos hablando de Panamá como Centro de Servicio, recuerdan que nosotros estamos viendo las cápsulas del Canal de Panamá y vamos a iniciar nuestra clase de hoy con eso, la tercera cápsula del Canal de Panamá, que también es una fuente de servicio, ¿verdad? Entonces vamos a ver la cápsula del Canal de Panamá. Prepárate para conocer más de tu canal. A continuación, el módulo educativo Mi Canal de Panamá. ¿Sabías que? ¿Y ustedes, chicos y chicas, ya cerraron la llave de su casa? Recuerden que es muy importante cuidar el vital líquido para nuestro futuro. Y seguimos con más del módulo educativo Mi Canal de Panamá. En la década de 1930, el canal enfrentó un importante reto, la necesidad adicional de agua. Para ello, se realizaron varios estudios dando como resultado la construcción de la represa Madden y el nacimiento del agua Alajuela. Recuerden que para la construcción de nuestro canal fue importante represar las aguas del río Chagres. Así nació el lago Gatún, ubicado a 26 metros sobre el nivel del mar, y otro dato importante, abarca cerca de 423 kilómetros cuadrados. El 7 de septiembre de 1934 fue represado el río Chagres para crear el lago Alajuela. Con esto, no solo se consiguió una mayor fuente de agua para la vía interoceánica, sino que se logró amortiguar el impacto del caudaloso río en el cauce del canal. En 1930 se inauguró el primer servicio de correo aéreo. El primer vuelo entre Nueva York y Francefield en la provincia de Colón, en la antigua zona del canal, estuvo a cargo del piloto Charles Lindbergh. Este piloto alcanzó la fama mundial al realizar el primer vuelo solitario sobre el Atlántico. También se le recuerda por el trágico secuestro de su hijo. De ese hecho, curiosamente, nacería la conocida frase, más perdido que el hijo de Lindbergh. En 1935 se inauguró la Universidad de Panamá bajo la rectoría de Octavio Méndez Pereira. Hacia el cierre de esa década, inició un primer esfuerzo por ampliar el canal. Así es, en 1939, Estados Unidos emprendió un proyecto para expandir el canal, que nunca concluyó debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pregunta número 3. ¿Sabes a cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra el lago Gatún? Pronto regresamos. Bien, chicos, vieron qué interesante, aprendimos cositas nuevas, detalles nuevos que son importantes conocer acerca de nuestro país. Entonces, vamos a ver cuál es la importancia de nuestra posición geográfica y vamos a observar las imágenes que tenemos. Allá, aquí tenemos 5 imágenes y las vemos, la imagen de la Zona Libre de Colón, la carretera transísmica, Canal de Panamá, Centro Bancario y los sistemas de puerto. Vamos a ver, cada uno de los servicios observados en las imágenes han permitido que Panamá se convierta en el centro de comercio nacional e internacional.
la posición geográfica, su infraestructura, la conectividad marítima y aérea, convierten a nuestro país en un potencial para el centro de las regiones de concentración, intercambio y expedición de mercancías y servicios. Es muy importante que nosotros tengamos claro que la posición geográfica de nuestro país y el Canal de Panamá nos permite acortar la distancia y que también tenemos tenemos un muy buen centro bancario y que eso a nivel internacional le da un respaldo y una seguridad a todas aquellas personas que quieran invertir en algún tipo de negocio dentro de nuestro país. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que nosotros como panameños debemos prepararnos, ser la mano de obra calificada para cubrir cualquiera de estos puestos a nivel internacional que son muy importantes para lo que son los negocios, para que nuestro país pueda seguir surgiendo en lo que son los negocios internacionales. Tenemos un buen sistema también de los puertos. Entonces, a través del Canal de Panamá, los puertos, porque recuerden que el Canal de Panamá lo que mueve es muchos contenedores en sus barcos, entonces necesitamos puertos para que se puedan desarrollar. Y la zona libre de Colón, que como ustedes bien conocen, es un centro de comercio internacional. Vamos entonces a ver, dice, investiga con tus familiares y contesta la siguiente pregunta. Aquel que pueda también puede leer algún artículo de interés buscando en internet cuáles son, por qué Panamá, las ventajas que tiene Panamá sobre ser un centro internacional. La pregunta dice, ¿por qué consideras que nuestro país es un punto de servicio nacional e internacional? La siguiente pregunta dice, menciona cuatro países con los que Panamá tiene comercio o comercializa. Recuerda que Panamá tiene algunos convenios internacionales que le permiten exportar mercancía, productos que son netamente de nuestro país. Por ejemplo, puede ser la sandía. En el tiempo de sandía hay sandías de exportación, melones de exportación. Y entonces, ¿estos países cuáles son? Investígalos y allí haces tu lista de cuatro países. ¿Correcto? Recuerda también tener muy en cuenta que hay convenios internacionales donde Panamá participa que le permiten, pues entonces, hacer lo que es las exportaciones. Nombra tres productos que exportamos a otros países. Ya creo que te dije y me anticipé algunos, pero en realidad son varios productos que Panamá exporta. Recuerda, exportar es que va fuera de nuestro país. Lo que hacemos aquí en Panamá y lo podemos vender internacionalmente a otros países. Entonces, ya que te dije dos, busca otros que no sean esos mismos y colócalos en tu lista. También vamos a hacer un análisis y para hacer un análisis debes leerte esta poesía que está aquí de la autora Markela Roger de Ballestero, que fue escrita y fue para lo que fue la ampliación del Canal de Panamá. Y allí entonces léela varias veces detenidamente porque vas a hacer un análisis y para ayudarte a hacer el análisis después de la lectura, aquí hay unas preguntas. Vamos a ver, dice, qué linda poesía, expresa lo que siente contestando las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ti la frase pro mundi y beneficio? La autora la utilizó aquí en la poesía, pero nosotros hemos utilizado esa frase por mucho tiempo. ¿Dónde más has visto esta frase? Correcto. En el escudo nacional, específicamente en el pico de la águila arpía, ahí hay una cinta blanca que dice pro mundi y beneficio. ¿Qué significará pro mundi y beneficio? Leyendo puedes encontrar por qué significa pro mundi y beneficio.
¿Por qué crees que Panamá se llama Puente del Mundo y Corazón del Universo? ¿Qué te hace a ti pensar que Panamá es Puente del Mundo y Corazón del Universo? Escribe tres sentimientos que expresa la autora con la poesía. Cuando escuchas la poesía, ese sentimiento que se te refleje, quizás sea el mismo que se le reflejó a la autora. Y la última pregunta, ¿por qué crees que era necesario la ampliación del canal? Recuerda que el canal fue construido en 1914. A la actualidad, era la misma longitud de barcos o el tamaño de los barcos, era igual que a los de esa época. ¿Nos era funcional tener un canal solo para pasar barcos de un solo tamaño? Entonces, allí vas a obtener tus respuestas. Y si sigues viendo las cápsulas del canal, te aseguro que muchas de estas incógnitas se te van a poder responder. Vamos a ver aquí, analiza por qué Panamá es considerada un centro de servicio nacional e internacional. Panamá en los últimos años ha sufrido un constante cambio de desarrollo, una red de servicios e infraestructuras ideales para convertirse en un centro económico, financiero y logístico en el ámbito nacional e internacional. Y aquí tenemos algunas características específicas, por ejemplo, la carretera transísmica, que fue inaugurada en 1940 y une las grandes ciudades de Panamá y Colón, facilitando el comercio. Recuerden que en Colón específicamente tenemos lo que es la zona libre. El Centro Bancario Internacional se creó en 1970 y allí está el respaldo o la inversión económica de los bancos. El sistema portuario nacional, en Panamá hay puertos que desembocan tanto en el Pacífico como en el Atlántico y grandes cruceros pueden entonces atracar aquí en lo que es lo que son los puertos. La zona libre de Colón fue inaugurada en 1948 con el objetivo de fomentar el comercio nacional e internacional. Y el canal de Panamá es de suma importancia para los servicios internacionales, pues los barcos de todo el mundo atraviesan por esta vía diariamente. Queremos agradecer a la maestra Elka Vázquez hasta la provincia de Los Santos, que es la que nos realiza nuestros PPT de quinto grado. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras, radioemisoras, por apoyarnos en este proyecto educativo. Y si quieres revivir estas clases, puedes verla a través de la aplicación de MedCongo. Recuerda, conéctate con la estrella. Muy buenos días, mis chicos de quinto grado. Bienvenido a la clase de Ciencias Sociales con los ajustes razonables. Soy su maestra Nati y vamos a iniciar con los materiales que te había solicitado la semana anterior. Pedí que tuvieses fuera un folder, hojas de colores, papel de construcción, tus lápices de colores, marcadores, goma, tijera y si quieres también puedes tener pinturita. Bien, esto que está aquí es el lab book que vamos a realizar el día de hoy. Ok, si te das cuenta, tiene colores, papel de construcción, hojas de colores. También está realizado con sus marcadores, lo cual pueden utilizar más adelante con marcadores de colores o lápices de colores también. Vamos a realizar con la poesía Pro Mundi y Beneficio de la autora Markela Roger, que ya la maestra Zaira pues explicó en la clase. Bien, vamos a iniciar. Vamos a contestar, ¿verdad? Este lab vamos a realizarlo con cada una de las preguntas solicitadas. Pro Mundi y Beneficio, ¿qué es o qué significa? Puente del Mundo, Corazón del Universo. Los tres sentimientos que vas a sentir al leer, ¿verdad? Esa poesía tan hermosa y una letra espectacular. Y también, ¿cuáles serían esos beneficios de la ampliación del canal? Cuando lo realizamos, ahora te lo voy a explicar. Cada uno, si te das cuenta, tiene su
respuesta en la parte interna. ¿Qué significa Promundi Beneficio? Que es para beneficio del mundo, ¿ok? Acá no lo quise llenar porque quiero que lo hagas con tus propias palabras. Para ti, ¿qué significa Puente del Mundo, Corazón del Universo? ¿Cuáles son esos tres sentimientos que te hace sentir al leer la poesía? Aquí te puse uno de ellos, los cuales me hizo sentir a mí. Y como la ampliación del canal, ¿cuál sería su beneficio? También en clases anteriores hemos ya contestado y la profesora también ya te ha explicado un poquito de esos beneficios que hemos tenido con la ampliación del canal. Ahora vamos a dar inicio. Bien, para eso vas a tomar, puede ser tu hoja, que tu hoja ampliada, tu papel de construcción o tu folder, como en este caso. Lo vamos a dividir en cuatro, que aquí ya está realizado, dividido en cuatro. ¿Ok? Y solamente vamos a recortar. Procura que cada espacio tenga, ¿verdad? Espacios iguales, ¿sí? Vamos a recortar. ¿Ok? Las líneas están realizadas con lápiz primero, por si están un poquito chuequitas, pues la podamos arreglar. Aquí ya está contestado, ya está pegada nuestra primera interrogante, que es Promundi Beneficio, ¿qué es o qué significa? Para esto ya tengo recortado con anterioridad algunos papelitos, también puedes ponerle de otros colores para que haga contraste. Aquí te puede ayudar, vamos a trabajar mucho lo que es la motricidad fina. Vamos a ponerle un poquito de gomita, ¿ok? Vamos a ponerle goma a cada uno de ellos y lo vas pegando en cada espacio. Bien, vamos a ir pegándolo acá. Y en cada uno de esos papelitos, como hice en el primer ejemplo, vas a escribir la interrogante. Puedes utilizar imágenes y sé que te va a quedar mejor si utilizas tu propia creatividad, tu propia imaginación, para poder entonces realizar algún dibujo. Bien, ¿qué vamos a hacer adentro? Para poner la respuesta, vamos a abrirlo. Aquí coloqué una hoja de color. Lo puedes dejar así, si quieres, el color de la hoja. O también podemos colocar, en este caso, yo tengo aquí circulitos de colores. Puedes ponerle estrellas para darle otro sentido, ¿verdad? A el lapbook que vamos a realizar. Y de esta manera lo puedes hacer de forma continua. Cuadrados, triángulos, utilizando esas formas geométricas que ya hemos dado en otras clases, ¿ok? Aquí vas a escribir su significado. En la siguiente pregunta, Puente del Mundo, Corazón del Universo, podemos realizar y pegar también para darle más color y más viveza, ¿ok? Puedes también hacer hasta un dibujo que sé que te va a quedar espectacular. Aquí tengo una idea para ti, que vamos a expresar los sentimientos. Puedes realizarlo de dos formas. Aquí podemos realizarlo, en este caso tengo como un sellito, por decirlo así. Vamos a utilizar un poquito de pintura, en este caso voy a utilizar un poquito de pintura morada. A ver. Y voy a dar toquecitos o golpecitos, ¿verdad? Para sacar la silueta del corazoncito. ¿Ves? Todo lo que utilizamos es reciclable. Si no le quieres dar golpecitos o no quieres utilizar pinturita, podemos utilizar también el corazoncito que salió del recorte. Y lo pegamos de este lado. Procura que cuando se seque bien, entonces puedas escribir esos sentimientos que afloraron en ti cuando leíste la poesía. Y por último, claro, lo podemos hacer de la misma forma, la parte de la ampliación del canal, cuál es ese beneficio, qué piensas tú, o que ya se dijo en clase, que ya se explicó. Puedes pegar una imagen, en este caso voy a colocar esta aquí. Procura que la imagen siempre esté, ¿verdad?, del tamaño de cada uno de ellos. Y cuando ya lo tengas armado, entonces vas a tener un lapbook para presentar y recordar de forma continua cuáles esos beneficios que tuvimos de la ampliación del canal, qué significa Promundi Beneficio,
¿Por qué crees que se le llama puente del mundo, corazón del universo y esos tres sentimientos que afloraron en ti? Así que te invito a que en nuestro segmento de Creando en Casa también lo subas con el hashtag estrella507. Y quiero que recuerdes que la estrella se conecta con la diversidad. Nos vemos.